Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Sin duda, un monitor CRT es la manera ideal de jugar videojuegos retro. Y uno de mis monitores preferidos es, como no, el 1084 de Commodore. Hoy veremos cómo convertir este monitor en una bestia parda del gaming en CRT a 15 kHz. Con algunos cables y una Raspberry Pi, comenzamos. Lo primero que necesitamos es un cable SCART hembra a la entrada de RGB del 1084 que conectaremos, como veis en el vídeo. Y ya tenemos el 1084 preparado para recibir señales SCART. Lo siguiente es un cable VGA to SCART y, como no, nuestro fantástico VGA 666 y una distro de 15 kHz como la que aquí me he customizado basándome en el fantástico trabajo de Michel Buffa y también de Crash Devil con su RetroPipe CRT Edition. La imagen básica la podéis descargar del GitHub, os dejo el link en la descripción, e incluye herramientas para ajustar la imagen de nuestro monitor y las típicas herramientas de 240p. Yo me he currado una imagen de 128 GB con miles de juegos y casi todos los sistemas retro que la verdad está muy muy buena, buena, buena del parabuena y que nos garantizan horas y horas de diversión. Link disponible a la imagen de 128 GB para Patreons de mi canal. Esta imagen es válida, por supuesto, para televisores CRT normales de consumo o PVMs o cualquier pantalla que acepte 15 kHz. Aquí podéis ver cómo podemos disfrutar de esta imagen en el 1084 y decir que también esto nos vale para usarla con los distintos adaptadores, como estáis viendo en pantalla, los distintos tipos de adaptadores al puerto GPIO de la Raspberry Pi. Poco más que decir, chicos, la calidad de imagen es increíble y la Raspberry Pi se mueve de lujo.
Si os ha gustado el vídeo, déjame un buen like, suscríbete al canal para que no te pierdas más contenido, únete al Patreon y disfruta de todo el contenido extra. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.